General Motors do Brasil posee un avanzado centro de diseño que fue capaz de crear un auto completo como el Vectra Sedán, íntegramente desarrollado en aquel país. Cuando tuvimos la oportunidad de visitarlo y charlar con su director Carlos Barba, escuchamos su orgulloso relato, aunque nuestras preguntas lo incomodaron bastante. Le preguntamos sobre el porqué del nombre Vectra y sobre el futuro restyling del mediano Astra. Las respuestas no nos fueron dadas y hubo que esperar hasta ver la próxima movida de General Motors Brasil. Fue el denominado Vectra GT y GTX en aquel país. Se trata de la versión bicuerpo del Vectra Sedán, aunque no sea más que la carrocería del Astra europeo adaptada a la plataforma del viejo Astra brasilero. Con respecto al sedán, pierde 34 centímetros de largo, esto es, 9 centímetros menos entre ejes y 25 centímetros menos del voladizo trasero. En la Argentina se lo llamó Vectra GT, siendo GLS el del motor 2 litros y CD el de motor 2.4. Auto al Día realiza hoy un nuevo test doble, comparando ambos modelos y ahora se los ofrecemos como es habitual en nuestro programa, es decir, detalle por detalle. Bien, estamos con las dos versiones que tiene el Vectra GT en nuestro país. Por un lado, una GLS motor 2 litros y por otro lado, una CD motor 2.4. Estéticamente, no presentan diferencias en lo que es la trompa de los vehículos. Incluso los dos tienen los faros con la máscara negra y traen lo que General Motors denomina como luz Blue Vision. Lo cierto es que, por lo menos en la versión 2.4, las luces bajas son realmente pobres, no así las altas, que son muy buenas. No hay diferencias estéticas en lo que es el frente de los vehículos, incluso si los comparamos con el T211 de la versión sedán del Vectra. En este caso, lo que podemos notar es el logotipo de General Motors, dorado, como es costumbre en los últimos tiempos, sigue dentro de lo que es el círculo de Opel. Cuando le preguntamos al diseñador de los autos, a Carlos Barba, ¿por qué dejaron el logotipo de Opel dentro de lo que es la parrilla del vehículo? Nos dijo que, sinceramente, se olvidó de quitarlo. Una explicación poco feliz por parte del diseñador, que mantiene de esta forma lo que es la forma del Opel, de un auto que en Europa se vende con la marca Opel y el modelo allá es el Astra europeo. Aquí lo han llamado Vectra. Luego, todo lo que es los paragolpes son, por supuesto, color carrocería y no tienen nada para protegerlo de toques de estacionamiento. Incluso aquí, estos apliques también están pintados color carrocería. Tienen rompeniebla de serie en ambas unidades, integrados perfectamente en lo que es los paragolpes delanteros del vehículo. Visto lateralmente, lo que se puede apreciar, si uno tiene un ojo agudo, es que la distancia entre ejes con respecto al sedán es menor en esta versión de 5 puertas o hatchback. También cambian las baguetas de puertas del vehículo, producto de la distancia diferente, que son pintadas color carrocería, al igual que las manijas y las carcasas de los espejos en ambas versiones. También en el guardabarro delantero está presente la luz de giro, que es realmente práctica. Los espejos, que tienen muy buena visibilidad, son realmente muy grandes y por lo tanto es bueno rebatirlos cuando uno estaciona. En el caso de la versión CD, esto se puede hacer eléctricamente, no así en la versión GLS, hay que hacerlo en forma manual. Lo que los diferencia rápidamente son las llantas, que cada uno tiene las que vienen de serie. Las del modelo CD, que son de 17 pulgadas, pueden comprarse para poner como opción en la versión GLS. La versión CD tiene la antena de techo estilo aleta de tiburón. Esto difiere, y es una de las pocas diferencias estéticas, con la versión GLS, que trae la antena tradicional estilo GTI. El alerón está integrado en lo que es el diseño de la tapa del baúl, con la tercera luz de freno, y luego tenemos lo que son las colas de los vehículos, son exactamente iguales, es decir, los mismos monogramas para Chevrolet del lado izquierdo y Vectra del lado derecho, montados sobre una barra cromada con el logotipo de la marca en el centro, y carecen de identificación. Ninguno de los dos dice GLS o CD, ni siquiera la versión 2.4 tiene un cartelito que identifique la cilindrada mayor como para diferenciar a un producto con respecto al otro.
Los faros siguen el diseño de lo que es el Astra nuevo europeo, con toda la parte interna en el medio cromada, al igual que los bordes del mismo, y son muy generosos en tamaño y envolventes. Los paragolpes carecen de sensores de estacionamiento y la superficie que es de contacto también está pintado, en este caso, color carrocería. Muy bueno que en ambos casos el depósito trabaja sin la llave, es decir, usted no tiene que molestarse con la misma para abrir el mismo. Luego tenemos los neumáticos. En ambas unidades son Pirelli P7, brasileñas, con lo cual no tienen el problema de la P7 nacional, que tiene vibración, por ejemplo, ocurre en los 307 o en los C4 entre 100 y 120 km por hora. Esta brasilera, o al menos las que nosotros estamos probando, no tienen ese problema. Las llantas, en este caso para la versión tope de gama, la versión CD, son de un diseño exclusivo, de un color grafito pintada en gris, que a nosotros nos parece que apaga al auto, sobre todo en esta versión de color negro, y a través de la misma se puede ver los frenos de discos traseros, que no son ventilados, sino macizos. En la versión CD, las llantas son de 17 pulgadas, con neumáticos 215-45, lo cual hace que el perfil sea bajo y el auto se muestre muy rígido, muy incómodo para transitar por nuestras calles. Seguimos en este caso viendo lo que trae de serie la versión GLS en neumáticos. Las llantas, no tan agresivas en su diseño, pero a nosotros nos parece vistosa por su color, son de 16 pulgadas, montando neumáticos 205-55, es decir, un perfil más alto que hace que el confort de marcha sea superior y sea más fácil andar por la Argentina en cuanto a rutas y calles de nuestro país. La llave es la misma para las dos versiones de Vectra GT, o sea que la descripción es la misma para cualquiera. En este caso lo que le podemos mostrar es que si usted tiene ventanas abiertas o mal cerradas, al momento de bajarse del auto y cerrarlo a distancia, manteniendo unos segundos apretados, se van a cerrar las ventanas que no estuviesen completamente cerradas. No pueden abrirse las mismas desde el control remoto, que esto algunos autos lo ofrecen. Lo que sí tiene, como es costumbre muy buena en los Chevrolet, cuando usted abre una puerta, baja unos centímetros la ventanilla una vez de cada lado. Esto lo que hace es, al momento de cerrar la puerta, el aire que está dentro del habitáculo fluye por ese lugar que quedó abierto, ¿sí? Entonces la puerta cierra bien y no hay un rebote de esos fastidiosos que nos obliga a volver a cerrar. Eso es muy bueno, lo tienen las dos versiones. El ángulo de apertura de la puerta delantera es muy bueno y nos recibe un interior confortable para lo que es la plaza del conductor. Los paneles de puerta, como el que estamos viendo, son similares. En este caso tenemos aquí debajo uno de los parlantes que trae el vehículo. La bandeja puede dividirse en tres casilleros, o si a usted esto le molesta, puede sacarse este divisor desde aquí, que también puede desplazarse, pero no hay muchos guardaobjetos en el automóvil. En el caso de la versión CD, que es la tope de gama, aquí hay un aplique imitación cuero, de cuerina, para lo que es la puerta, es de tela en la versión GLS. Los levantavidrios, todos tienen sistema de un toque, tanto sea para bajar como para subir, con sistema antipinzamiento. Los espejos se manejan desde aquí, el izquierdo o el derecho, lo único que cambia es la tecla, porque la versión full tiene la posibilidad de rebatirlo eléctricamente, como lo habíamos mencionado antes, cosa que no ocurre en la versión más económica GLS. La manija interna es cromada de buena calidad y también aquí en lo que sería parte del pilar A está uno de los tweeters del auto. La posición de manejo que podemos encontrar es muy buena y prácticamente en un 90% igual en ambos casos. Por un lado, la columna de dirección puede regularse en profundidad y en altura, lo cual es ideal al momento de ubicarse frente al volante de un automóvil. La butaca, más allá de las condiciones normales y habituales, tiene la posibilidad en ambas versiones, por medio de este cricket, de ir regulando la altura de la misma en función de la necesidad del conductor. La butaca es de una correcta sujeción, más bien plana, y la diferencia fundamental está que en la versión tope de gama, la CD 2.4, cuenta con regulador lumbar, lo cual se ve como una ventaja en ruta. Cuando usted pasa
varias horas manejando el vehículo, poder cambiar el apoyo de la espalda es sin duda más relajante y eso no lo ofrece la versión GLS. Pero lo que es la posición puramente de manejo en ambos autos es muy buena en los dos. Lo que estamos viendo ahora es el volante de la versión CD. Es de tres rayos, forrado en cuero y tiene aquí el comando satelital del equipo de audio. Aquí pueden cambiarse las emisoras, sintonizarse las que ya están seleccionadas, controlar el volumen o cambiar, por ejemplo, de CD a AM o FM. El airbag de conductor está en el centro. En el caso de la versión GLS, el volante es del mismo grip y diseño, pero no es forrado en cuero, sino que es de plástico y carece del comando satelital del equipo de audio. Siguiendo en este caso, en la versión CD tope de gama, hay una diferencia que es en equipamiento, la presencia aquí del control de velocidad crucero que no se ofrece en la versión GLS. El panel de los tableros es igual, es decir, de plástico blando, de buena calidad. Esto es costoso para el fabricante y es bueno que un auto lo ofrezca, sobre todo en este segmento. Las salidas de aire acondicionado o calefacción son regulables y son del tipo persiana americana, es decir, cuando usted no quiere que haya salida de aire, se cierran desde aquí. Por debajo, en ambos autos están los mismos comandos, es decir, el de luces, de posición y bajas, y también la posibilidad de encender la luz del interior apretando esta tecla. Luego tenemos, con estos botones se encienden los rompenieblas, que en ambos casos, y esto es muy bueno, tienen delanteros y traseros, lo cual no es común en autos que vienen de Brasil, que tenga rompenieblas traseros, pero los Vectra GT lo tienen en las dos versiones. A la derecha de lo que es esta ruedita, tenemos que presionar esta tecla para regular lo que es la intensidad de la luz del tablero, y extrayendo este otro botón, se pueden subir o bajar las luces eléctricamente en función de la carga del vehículo. Esto, repito, es igual en las dos versiones, al igual que esta gavetita porta objetos que tenemos aquí debajo, de poca capacidad y son pocos realmente los espacios para guardar cosas en el habitáculo. Los pedales que estamos viendo son los de la versión GTCD. Pensábamos encontrarnos imitación al menos de aluminio porque es una versión que pretende ser deportiva. Sin embargo, son iguales a lo de la versión GT GLS, de goma y de buen accionamiento con acelerador electrónico, buen espacio para descansar la pierna izquierda, y cuando el auto está frío muchas veces se presentaron tironeos con el acelerador que se tornan fastidiosos. Los tableros de instrumentos son exactamente iguales en ambas unidades, es decir, cuatro marcadores, todos de agujas rojas, que no tienen diferenciación para la versión más deportiva o la versión CD 2.4, ni siquiera un fondo blanco. En esto no hay diferencias ni siquiera en la escala. Cuando usted pone en contacto o da marcha al vehículo, las agujas van hasta el fondo de la escala y luego bajan. Y lo que nos llama la atención es lo frío que trabajaron los motores. El marcador de temperatura de agua del motor en ruta, andando por ejemplo de noche, permanentemente desmayada la aguja del lado izquierdo. No sabemos a qué temperatura estaba funcionando el motor, porque no hay una escala numérica que lo indique. Creemos que estaba trabajando demasiado frío y de allí el elevado consumo en ruta de los impulsores. En cuanto a las luces testigos que acompañan, son varias como es habitual y bien identificado todo de esta forma, incluyendo lo que es para el marcador de combustible, una alerta de ausencia de combustible en el tanque. La versión tope de gama tiene en lo que es la columna limpia lava parabrisas también la posibilidad de comandar la computadora de a bordo, que además emite mensajes como comprobar la luz de freno, que falta nivel de agua del líquido limpia parabrisas, o distintas funciones como autonomía, el consumo instantáneo, el consumo promedio, el consumo que se hizo en el viaje, la velocidad promedio, la distancia del viaje o un cronómetro que puede dispararse desde aquí. Esto no se ofrece en la versión llamada GLS, que solamente tiene fecha y hora. El resto de la plancha central es exactamente igual, es decir, cuatro teclas de un gusto no muy agradable en cuanto al diseño, de las cuales solo una tiene función y que es para
marcar la velocidad deseada. Es decir, no es una velocidad crucero. Usted pone aquí una velocidad a la que desea no superar o la puede ir modificando. Esto se va viendo en un display en el tablero. Y cuando la supere, una alerta sonora se lo va a hacer saber. Por debajo tenemos otras dos salidas del aire acondicionado con este sistema tipo persianita, la baliza bien ubicada y el cierre centralizado que tiene la posibilidad de bloquearse automáticamente al superar los 15 km por hora de velocidad. Por debajo está el equipo de audio, realmente muy bueno en cuanto a sonido, con cargador de CD y MP3 y comandos muy fáciles de ubicar y fácil de entender. Y por debajo tenemos el equipo de aire acondicionado, en este caso con climatizador automático o la posibilidad de regulación manual del forzador de velocidades o la temperatura. También, por supuesto, puede ponerse en función auto porque es un climatizador precisamente automático y esa es la función, aunque no es de dos vías. El cenicero está por debajo y el encendedor está junto al mismo debajo de esta tapa. Lo que cambian son las cajas de velocidades. En el 2.4 es la denominada F23. Se la distingue porque la marcha atrás, para acceder a la misma hay que apretar un gatillo, está por debajo de la quinta marcha. En el caso del 2.0 la caja es la F17 y la marcha atrás va hacia adelante paralela a la primera. En ambos casos son muy buenas cajas de recorrido corto, agradable de manejar, de conducir el auto con esta caja y realmente cumplen bien su función. Quizás en la versión 2.4 una sexta sería algo más lógico para el nivel de equipamiento que el auto pretende en función de su precio. Por detrás de lo que es la caja de velocidades, el freno de estacionamiento con el botoncito con el detalle cromado. No hay un lugar donde llevar objetos en este lugar, carece esta bandeja de una importante sujeción para llevar objetos y tenemos solamente este lugar que a nosotros nos sirvió para algunas monedas en el viaje, pero también carece de apoyabrazos entre las dos butacas, algo que solo se ofrece en el que viene con caja automática. Lo que le mostramos a continuación es igual para ambas versiones. Traen portalentes por encima de la cabeza del conductor. El parasol, tanto el del conductor como el del acompañante, tiene espejo con luz integrada en esta tapa. Cuando usted la levanta, tiene la luz aquí. Además de eso, tenemos luces para el conductor y para el acompañante, que se pueden manejar en forma individual, o la luz de plafón que se maneja desde el tablero. Este es el volumétrico de la alarma, que es de serie, bien puesto en ambas unidades, y aquí está el indicador para desactivar el volumétrico en caso que usted quiera dejar un chico o un animal en el auto con mayor seguridad. En la versión sedán, aquí está el comando del techo solar o de un guardaobjetos, que increíblemente estas versiones carecen de techo solar, sobre todo en lo que es la versión GT CD, debería venir de serie y brilla por su ausencia. En cuanto al espejo, según el catálogo, la versión GLS no debería traer el antiencandilamiento en el mismo automático, pero nuestra unidad lo tenía. Los cinturones delanteros tienen regulación en altura en ambas unidades. Por supuesto, son inerciales pirotécnicos porque el auto cuenta con dos airbags de serie. Lo que carece es de airbags laterales, ¿sí? En la versión más equipada debería ofrecerse al menos como un opcional. Una diferencia que tiene la versión CD con respecto a la GLS es en la tapicería. En esta parte central de la butaca es tapizado de cuero de una calidad normal y aceptable, esta parte. El resto, lo que es la parte delantera donde hay bolsillos para guardar cosas en ambas butacas, y la parte trasera o incluso el apoyacabeza, que es regulable en altura, aunque no pivotante, es de cuerina. Y la parte interna de la butaca, esta que linda con la consola, en ambas versiones es de tela. En cuanto a la tapicería de la versión GLS, es de tela en todo su forrado, aunque la calidad es buena y coincide con lo que uno espera en un auto de ese precio y segmentación de mercado.
Antes de analizar las plazas de lo que es el acompañante, en ambas unidades los protectores de lo que es contact en el pilar B ya se estaban despegando, más que nada en la versión CD era más notorio, lo cual habla de algunos detalles de terminación poco cuidados en la industria brasileña. Abrimos lo que es la puerta, en este caso de la versión GLS. Es muy bueno el ángulo de apertura y se sube sin ningún problema a un habitáculo que, como dijimos, en la plaza delantera es realmente muy, pero muy generoso. Yo aquí tengo la butaca totalmente tirada hacia atrás, el respaldo bastante reclinado y realmente un adulto de cualquier contextura puede viajar muy bien aquí. Aquí está el airbag del acompañante, el segundo de los únicos dos que trae cualquiera de las dos versiones. Las guanteras son un ejemplo en cuanto a capacidad de carga, incluyendo un lugar específico para llevar el manual, tienen iluminación y tienen la posibilidad con esta tecla de asistirla con aire acondicionado para refrigerar bebidas, chocolates, lápices de labio en días de mucho calor. No hay portalatas en el vehículo, solamente aquí una marca como para llevar un jarrito, por ejemplo. Es muy práctico el portalapicera y muy bueno este portamonedas, por ejemplo, para pagar peajes. Es realmente muy útil, incluyendo las monedas más chiquititas, no se caen cuando el auto está con la guantera cerrada. Usted lo cierra y realmente al abrir están todas en el mismo lugar. En cuanto a altura de la cabeza al techo es muy buena. Y yo lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, vamos a suponer que tengo que viajar, entonces tengo que llevar gente adulta en las plazas traseras en una versión hatchback más corta de entre ejes. Así que voy a ser generoso. Le voy a dar espacio corriendo la butaca, voy a tirar un poco más el respaldo en una posición más vertical y lo que notamos es que el apoyo lumbar de esta butaca está como puesto en una posición como si fuese al máximo de regulación en caso que la tuviese. Y con el correr de los kilómetros, esta postura puede generar alguna molestia en la columna. Visto lo que es la habitabilidad delantera y siendo generoso con el pasajero de atrás, vamos a probar ahora precisamente las plazas traseras. Estamos viendo el panel de puertas, es la diferencia de la tapicería entre la versión GLS, que ahí es todo textil, tanto los paneles de puerta como lo que es el tapizado del auto, y la versión que es CD, esto es de cuerina y esto es de cuero y cuerina. Esa es la única diferencia. El resto que le vamos a mostrar es exactamente lo mismo en los dos vehículos analizados. En cuanto a la ubicación que tiene aquí un adulto, bueno, debido a la generosidad de esta persona que viajó adelante, que nos corrió la butaca y rebatió un poquito hacia adelante el respaldo, otro adulto de 1,78m, 1,82m estará muy bien ubicado aquí detrás. Fíjese que tengo espacio para las piernas, me sobra, puedo decirle que vaya un poquito para atrás si él está incómodo. Después, la altura de la cabeza al techo es muy bueno. Lo que ha perdido el auto son 6 centímetros de entreejes con respecto a la versión sedán del Vectra que se conoce en la Argentina. Pero así todo, la habitabilidad es buena. Lo que se nota es, al bajar o al subir un adulto a las plazas traseras, la posibilidad de hacerlo no es tan cómoda como la versión sedán, porque esos 6 centímetros se notan en la proximidad del pasarruedas que invade un poco lo que es el habitáculo. En ambas unidades tenemos portamapas o bolsillos en las butacas, que esto es muy bueno, y una salida regulable para lo que es el aire acondicionado a las plazas traseras, lo cual es realmente muy bueno. La insonorización del auto a velocidad normal es correcta, se puede conversar bien dentro del habitáculo. Si en las plazas traseras viajan una o dos personas, cuenta con la posibilidad de rebatir este apoyabrazos, de esta forma uno puede tener más confort, y si esto fue destrabado previamente desde el baúl, tenemos la posibilidad de bajar una puertita teniendo acceso así al baúl o, como se llama normalmente, llevar los esquíes en caso de necesidad si uno va a un centro invernal. ¿Qué pasa si se tiene que ubicar un quinto pasajero? Bueno, me voy a poner en el centro donde hay un túnel de una transmisión inexistente, ya que el auto nunca va a ofrecer doble tracción. Y lo que notamos es, por un lado, el asiento ya no es tan cómodo, es más bien rígido en esta parte y este apoyabrazos hace que mi columna no esté muy contenta de viajar aquí después de unos 200 kilómetros. Pero la altura al techo es buena de la cabeza, tengo un cinturón de seguridad como corresponde, aunque increíblemente
carezco, para mí, si voy aquí, de un apoyacabezas, en cualquiera de las dos versiones, la GLS o la CD, y la seguridad debería tenerse en cuenta para un eventual quinto pasajero. Para algo está este cinturón, para que aquí viaje alguien seguro. No lo hace tan seguro al no tener un apoyacabezas. Si me voy a correr detrás del conductor, bueno, aquí ya me tengo que adaptar a la necesidad de manejo de la persona y la estatura de él. Si es un petizo que tiró las butacas para adelante, voy a estar bárbaro. Pero si es una persona que necesita manejar a esta distancia, acá no existe la gentileza de decirle, che, correte un poquito porque él es el que tiene que manejar cómodo. Pero igualmente yo, con esta altura, me adapto bien en este lugar. No voy tan cómodo como en aquel lado del acompañante, pero no rozo las piernas contra la butaca, la altura de la cabeza al techo es muy bueno y el asiento es realmente cómodo. Quiere decir, la habitabilidad es correcta en las cuatro plazas, eventualmente un quinto pasajero podrá viajar también en los Vectra de cinco puertas. Detalle que no queremos dejar pasar por alto, ambas unidades, la base y la full, tienen un plafón para las plazas traseras con luz para el lado izquierdo y para el lado derecho. Muy interesante. Seguimos en este caso en la versión GLS para analizar el baúl. Tiene apertura desde aquí, es lo mismo para cualquiera de las dos versiones. El baúl tiene una muy buena altura en cuanto a lo que es la tapa para trabajar debajo de él. Está asistido por dos amortiguadores y realmente lo que el diseño no convence es el sistema de bisagras que tiene. No queda muy lindo como queda expuesto ese sistema allí. En lo que sí notamos un intento por la gente de Chevrolet de minimizar los ruidos de la quinta puerta es que en lo que es esta parte que protege el baúl de la visibilidad exterior, tiene dos taruguitos de plástico que encajan justo en lo que es la tapa del auto en esta parte de goma. Esto hace que esta bandejita no esté saltando permanentemente causando ruidos molestos al interior. Un buen diseño para minimizar ruidos en el vehículo. La capacidad de carga del baúl es correcta para lo que es un hatchback o un bicuerpo. Aquí ha perdido mucho con respecto al Vectra Sedan, pero igualmente el equipaje de una familia podrá acomodarse dentro de lo que es el espacio que ofrece este vehículo. Si usted tiene que ampliar la capacidad de carga, bueno, puede optar por lo básico, desde remover esta bandejita portaobjetos y de esta forma ya tiene algo más de capacidad hasta el techo del vehículo, hasta rebatir lo que es los asientos traseros en un tercio o dos tercios y así modular lo que es capacidad de carga y también la posibilidad de transportar más o menos pasajeros. El baúl tiene luz en ese lado, aquí tenemos todo lo que es el sistema de balizas y un llave de ruedas que está aquí de serie. Y debajo de la alfombrita nos encontramos con el auxilio. Bien ubicado, buena calidad de este elemento, pero, oh sorpresa, la marca del neumático es otra. Firestone Firehawk 700. La medida, otra, 195-60-15, es decir, ni siquiera 16 como en el GLS, ni siquiera 17 como en el CD. Esto por lo menos no es un neumático run flat o temporal, pero tenga cuidado que si usted tiene que cambiar un neumático de los de tracción, va a tener una medida de pisada diferente, un neumático de otra marca, el frenado va a ser diferente, ni hablar con el auto transitando en lo mojado. Seguimos reclamando que los neumáticos sean exactamente iguales a los que son provistos por el fabricante en el auto. En este caso no lo cumple, ni en la medida y ni siquiera en la marca y modelo del neumático. Es excelente el uso de amortiguador para sostener a ambos capot sin la económica y molesta varillita metálica. Ambos impulsores son antiguos y no acompañan ni al diseño moderno ni al nombre GT. Los dos son 4 cilindros. El GLS cubica 1998 centímetros cúbicos, con 86 milímetros de diámetro por 86 de carrera. Tiene tapa de 8 válvulas y un solo árbol de levas a la cabeza. Posee 9,8 a 1 de relación de compresión, entregando 116 CBDIN a 5.200 vueltas y 17,3 kilogramos de torque a tan solo 2.400 revoluciones por minuto.
De arranque normal y temperamento tranquilo, se apoyan relaciones de caja cortas para mover los 1.223 kilos declarados por fábrica para esta versión. El CD, por su parte, es el mismo motor que tiene base en los Monza de los años 80, pero crece 1,5 milímetros de diámetro y 14 milímetros en la carrera, quedando en 87,5%, llevando así a la cilindrada a 2.405 centímetros cúbicos, con 10,0:1 de relación de compresión, tapa con doble árbol y 16 válvulas, entregando 150 Zebedin a 5.200 vueltas, y 23,2 kilogramos de torque a 4.000 vueltas. El encendido es correcto, pero en frío varias veces se mostró algo brusco con tironeos a pesar del acelerador electrónico. En la ciudad, ambos autos se comportan bien diferente debido a los motores y fundamentalmente a la diferencia de neumáticos. En común para ambos podemos mencionar una visibilidad lógica para los modelos actuales y diseños muy atractivos que llaman la atención de quienes los ven pasar. El GLS se destaca por su confort de marcha agradable debido a los neumáticos y un torque que a bajas vueltas ayuda en la conducción. Claramente apunta al conductor promedio que quiere darle un uso normal y para eso cumple realmente bien. El GT, por su parte, en la ciudad está penalizado por el perfil bajo de sus neumáticos si el pavimento presenta irregularidades. Las mismas se transmiten al habitáculo y a la dirección. Un impuesto que hay que pagar en la Argentina al usar 215-45-17. Sin olvidarnos los riesgos de golpear o romper una llanta y tener que recurrir en ambos autos a un auxilio de otra medida. El motor 2.4 permite prestaciones más acorde a un conductor con espíritu más deportivo, aunque el consumo es muy alto en la ciudad en cualquier circunstancia de manejo para este motor. Si pasamos a la tierra, ambos autos presentan un muy buen despeje y una tenida correcta en ese terreno, aunque aquí se nota la falta de control de tracción que sí se ofrece en el Vectra Sedán CD y que este GT 2.4 CD ya no lo trae. La ruta presenta un lado positivo para los Vectra GT. La tenida es muy buena en ambos vehículos, con un esquema de suspensión independiente MacPherson adelante y semi-independiente con viga de torsión atrás. A pesar de los rodados, caja y motores diferentes, solo hay 100 revoluciones por minuto de diferencia para circular a 100 o a 120 kilómetros en favor del motor grande y los consumos no mostraron grandes variantes entre uno y otro. Las luces fueron excelentes en el GLS y en el CD las altas, en tanto las bajas del auto full se mostraron algo pobres. La insonorización es buena a velocidades legales y mejorable por encima de los 140 km por hora. El GLS tiene un comportamiento ideal para el usuario común, que no busca prestaciones ni necesita un motor más potente, ya que nunca hará uso de ese plus de potencia. El CD logra casi 20 km por hora más de velocidad máxima, aunque su autonomía es escasa a ese régimen debido a un consumo voraz. Sus prestaciones superan claramente al 2 litros y por lo tanto será la opción de quien haga uso de esa diferencia mecánica más allá del equipamiento superior que ofrece, como por ejemplo el control de velocidad crucero para viajar en la ruta. La velocidad máxima para el GLS fue de 180 km con 236 metros por hora, en tanto el GT 2.4 arañó los 200, estuvo en 197 km con 586 metros por hora. De
De 0 a 100 la diferencia es muy clara, 10,45 para el GT, 12,22 para el GLS 2 litros. Y los 1000 metros con partida detenida ven ganador al GT en 31,78 y al GLS 33,79 segundos. La elasticidad muestra muy buenas cifras en el motor 2.4 y algo pobres en el 2 litros. De 40 a 100 en cuarta, 18,66 el GLS, 15,35 el GT. De 60 a 90 en cuarta, 9,30 frente a 7,5 y en quinta, 13,37 frente a tan solo 9,63. De 90 a 120 km por hora recuperan. En cuarta marcha el GLS en 10,62, el GT 7,79 y en quinta 12,48, 9,98. El frenado ve muy buenas cifras, ya diríamos que excelentes en la versión GT. De 60 a 0, 14,1 en el GLS, 11,02 en el GT. De 90 a 0, 31,53 y 29,29. Y de 120 a 0, 52,60 en el GLS, 48,51 en el GT. Los consumos. El GLS en ciudad, 8,62 km por litro. El GT, 7,82. En ningún caso se usó aire acondicionado. En ruta, a 100, 12,5 para el GLS, 13,06 para el GT. Y a 120, 11,18 para la versión 2 litros, 10,91, prácticamente lo mismo para el 2.4. Como ya dijimos, cada versión apunta a un cliente diferente, por lo tanto los enfrentaremos en estos cuadros comparativos. Primero tenemos al Vectra GLS frente a un Golf Highline 2 litros, un 307 XS 1600 y un Astra GLS. Todos son motores de 4 cilindros, la misma planta para el Vectra y el Astra, también un 2 litros 8 válvulas para el Golf, en tanto el 307 queda menos potente por 6 caballos porque tiene un 1600 pero doble árbol 16 válvulas. En velocidad final, según las cifras de Volkswagen, el más rápido es el Golf, lo mismo que en aceleración. Nosotros no hicimos el test del Golf 2 litros, el resto de las cifras son o test de auto al día en el caso del Peugeot y el Vectra, el Astra no fue evaluado con ese motor y habría que ver en un análisis de producto real. En cuanto a los consumos, en ciudad el 307.600 es más económico y en ruta gana también el Peugeot por muy poquito. En precios, el Vectra GLS cuesta 69.460 pesos para su versión GT. El Golf 2 litros Highline 80.330 pesos y el 307 en su versión XS 1600 5 puertas 67.500, en tanto el Astra GLS, la versión anterior que se sigue comercializando, 61.650 pesos. En el segundo cuadro tenemos al tope de gama del Vectra GT, la versión CD, frente al Megane 2, en este caso el importado de España, el 307 5 puertas XS Premium y el Astra GSI. Todos motores de 4 cilindros de 16 válvulas doble árbol, pero 2 litros en los franceses, 2.4 en los Chevrolet. Así los más potentes son los productos de General Motors, en tanto que aquí todas las cifras de los cuatro productos son de análisis de auto al día y ven como más rápido al Astra GSI con 202,6 km por hora y en aceleración prácticamente es un empate entre el Megane 2 con 9,47 y el Astra con 9,5. Los consumos en ciudad, el más económico, el Megane 2 con 9,16 y en ruta a 120 también el Megane 2 con 12,16. En estos rubros los motores Chevrolet quedan bastante lejos. En cuanto a los precios, el Vectra CD en la versión GT 5 puertas que usted vio, 76.340 pesos. El Megane 2, 94.760 pesos, más caro pero más equipado, tiene techo y 6 airbags, por ejemplo. El 307 XS Premium vale 84.900 pesos, también tiene techo y 4 airbags. Y el Astra GSI, con un equipamiento similar pero con techo solar, cuesta 72.090 pesos. Por último, los puntos que reunieron a favor y en contra. A favor son
8, con 7 en común para ambos y uno más para cada uno. En común, el diseño, sin dudas, logrado, moderno, bonito, aceptado por todo el público. La tenida en ruta es realmente muy buena en ambas versiones. El despeje al piso, correcto, acorde a lo que son las rutas y caminos del Mercosur. Las cajas de cambio resultaron correctas y agradables en su accionamiento. La garantía con 3 años o 100.000 kilómetros es realmente muy buena. Los frenos, sobre todo en la versión 2.4, son excelentes. Los precios de ambos productos también son competitivos dentro del segmento donde participan. A favor, solo para el GLS, ponemos el confort de marcha producto de los neumáticos más altos. Y a favor, solo para el CD 2.4, las prestaciones que logra gracias a su potencia. En contra son 3 puntos en común y uno más para la versión 2.4. En común, el nombre. No nos convence que a un Astra se lo llame Vectra, que es un auto de un segmento superior. Ese nombre pertenece al segmento D. Los auxilios, por ser de otra medida, 15 pulgadas contra 16 o 17 que traen los autos. También hay faltantes de equipamiento. Podemos mencionar ausencia de techo solar, control de tracción o airbag laterales como los más notorios. Y solo para el 2.4, los consumos que son elevados, sobre todo en la ciudad. De esta forma pasó un nuevo test. Fue uno más para Chevrolet, uno más para la línea ahora llamado Vectra. En este caso, un comparativo, un nuevo test doble de auto al día, fue el número 241 y comparamos a los Vectra GT en su versión 2.0 GLS contra el CD 2.4.